When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. Por fin. Por fin tengo la cámara perfecta para hacer vlogs con V, recordad, es perfecta, es como una Canon 80D pero en pequeñito. Ahora estoy grabando con la Canon 70D, este cachito es el único que voy a grabar y a partir de aquí todo lo vamos a grabar con esta, para que veáis la calidad de grabación, así que vamos a grabar con esta. Y ahora estamos grabando con esta, la Canon M50, chicos. Hace poco os traje no es un análisis, es mi opinión de la Canon G7X. Os tenía preparada la sorpresa de hablaros de la Canon M50. Es impresionante. Creo que hay dos categorías. La Canon G7X Mark II es para principiantes, es una cámara perfecta con sus defectos, esto también los tiene. Y luego está la Canon M50, la veo un poquito más profesional. Es una Canon gama media, baja, media, ¿vale? Porque tampoco es baratísima, pero es que es perfecta, ¿qué contaros de la cámara? Estáis viendo la imagen, es como una Canon 80D en pequeñito, con sus limitaciones, claro está, pero estamos hablando que tienes entrada para micrófono externo, que la Canon G7X no tenía. Estamos hablando que tienes pantalla táctil, tienes dual pixel también. Tienes el procesador Digic 8, que es el último de Canon. Es espectacular. El único pero es que lleva montura M. Ya sabéis, es una cámara sin espejo. Es muy, muy, muy pequeñita, muy cómoda de llevar. Y lo único es un pequeño adaptador que podéis comprar. Voy a cogerlo por aquí, chicos, y os lo voy a enseñar. Que es esta cosita de aquí. Tenéis un pequeño adaptador. Podéis comprar el original, que cuesta una pasta, 120 euros, o podéis comprar directamente algo de este. Yo tengo uno que se llama marca Meke, famosísima, yo por lo menos no había escuchado, pero funciona espectacular. Con esto lo que hacemos es que las lentes objetivos EF de Canon funcionen en esta cámara. Funciona todo, absolutamente todo, enfoque, de dual pixel, todo funciona perfectamente. Entonces creo que vale la pena para hacer vlog. Creo que es algo espectacular. Te enfocas súper rápido. A ver si lo podéis ver. Mi mano. Y ahora veis cómo me enfoca súper rápido. Yo tengo justo la Canon M50 con el objetivo KIR 15-45 STM. Como podéis ver, me está dando no un gran angular como tal, pero me da mucho, mucho, mucho angular. Entonces creo que es algo espectacular. Me gusta mucho cómo se lleva. Yo lo llevo con un Rode VideoMic Pro encima, en la calle, con un pequeño trípode. Este pequeño trípode, ya sabéis que esto se pone así, ponéis la cámara así y empecéis a hablar hasta que os mire la gente como si fueseis un loco grabando con la cámara. Todavía no están acostumbrados. Yo lo llevo con esto, es espectacular la movilidad que tienes, lo fácil que lo llevas, aunque eso sí, lo están utilizando muchos youtubers y recomiendan sobre todo el objetivo, la lente EF Canon 10-18. No es nada cara y te da, la pones ahí y te da un súper gran angular. Es espectacular. Funciona muy bien, no me ha dado ningún fallo. ¿Qué es lo malo que tiene? Que directamente la batería dura muchísimo menos. Estoy acostumbrado a la Canon 70D. En disparos estamos hablando que yo creo que puedes hacer unas 1000 fotos o una cosa así, 1200. Y esta llegas a unas 300, justito, una cosita así. Y de vídeo yo creo que está sobre hora y 20, hora y media. Y la Canon tampoco es que dé, la 70D no es que dé mucho más, pero por lo menos media hora, 45 minutos más nos va a dar. Pesa súper poquito, ya os digo que no la puedes meter en el bolsillo como la cámara anterior que os enseñé, pero sí que la puedes llevar en una mochilita. Yo llevo una Xiaomi súper chiquitita,
y meto en trípode, meto esta cámara y meto el micrófono, que casi es más grande que la cámara. Por eso os digo que es espectacular. Ahora todo el mundo quiere empezar en YouTube, lo veo fenomenal, lo veo perfecto. Creo que hay una gran oportunidad, aunque muchos estén diciendo que directamente que no se puede empezar, que es más complicado. Creo que siempre ha sido complicado. La cosa es que tu contenido enganche, que lo hagas porque te guste, que lo hagas del corazón y no lo hagas por ganar dinero ni lo hagas obligado, porque entonces no te va a salir. Plántate como hago yo enfrente de la cámara, habla a la cámara directamente y que te dé igual todo. Si tienes muchos seguidores, pues muchos seguidores que te van a querer y tienes que estar a gusto con eso. Que tienes poquitos como yo, estoy súper contento con los que somos. Me gustaría que fuésemos más, pero los que somos, somos muy buenos. Sois parte de mí ya. Hay muchos que sois súper activos conmigo, me dejéis muchos comentarios, me escribís por Instagram, me seguís. Entonces os lo agradezco de corazón y de verdad, aunque veáis que el canal crece muy poquito a poco, yo estoy súper contento, me siento feliz que os guste el canal, que poco a poco vayáis viendo la calidad y sobre todo mis cambios de cámara. Yo creo que este es un cambio a mejor, os recomiendo la cámara. Canon la tiene en su página oficial en 749 euros. MediaMar, Amazon, Worte, Corte Inglés, etcétera, varían sus precios desde 650 a 700 euros. No os vais a ahorrar mucho, es una cámara un pelín más cara, pero yo creo que vale la pena. Yo me voy a dejar esta para los vlogs y la Canon 70D voy a seguir utilizándolo para fotografías o cuando quiera toquetear un poquito más allá, pero esta es espectacular. Como tú comprenderás, si me pongo la Canon 70D aquí a los 10 minutos tengo el brazo reventado. Entonces esta va un poquito mejor, sobre todo el dual pixel yo lo noto un poquito más rápido, el enfoque más rápido y el procesamiento de imagen de DigiGocho, creo que la Canon 70D lleva el 6 creo que lleva, es espectacular el salto que ha dado. Fotografía me gusta mucho. Creo que es una cámara un poquito más rápida, no es tan completa porque te faltan cosas en el menú, se nota que está diseñada para otro tipo de cosas, pero si os metéis a YouTube buscáis también análisis más completos y vais a ver que esta cámara están utilizándola muchos youtubers, están cambiando la Canon G7X por esta y directamente están súper contentos. Tienes la ventaja, ya os digo, del micrófono externo, que siempre es recomendable cuando vais a empezar un canal o si queréis grabar a la familia con voz, aunque los micrófonos que tiene no son malos, pero ya sabéis que para hacer algo un poquito más profesional necesitáis estos micrófonos. Y luego aparte tenéis la ventaja de que podéis cambiar objetivos, entonces si tenéis objetivos Canon podéis directamente utilizarlos en esta cámara con un adaptador que yo digo que cuesta 20 o 30 euros o comprar algún objetivo nuevo para poder utilizarlo. No os recomiendo que compréis lo de la montura M porque solo os va a valer para esta cámara y el día de mañana si queréis dar el salto, queréis utilizarlo con otra Canon un poquito más profesional, no os va a valer, ¿vale? Entonces yo siempre os recomiendo la montura EF y creo que vale mucho la pena. Os espero en mis redes sociales, que creo que no la doy mucho a conocer, sobre todo Instagram, que es lo que más utilizo, lo tenéis aquí abajo, es jesusrop82. Seguirme todos, dejarme comentarios, a ver qué os parece el vídeo, a ver qué os parece todo. Y bueno, nos vemos en otro vídeo, chicos.